El Museo de la Ciencia de Valladolid se convirtió el pasado fin de semana en el centro de todas las miradas. 700 atletas de las distintas modalidades se congregaron en sus inmediaciones para competir en una carrera que tiene como nota peculiar atravesar el propio Museo de la Ciencia. Bajo el patrocinio de la Fundación Municipal de Deportes y el Corte Inglés, la carrera tuvo como meta y salida el propio Museo de la Ciencia. En la carrera estuvieron presentes 150 niños que participaron en el duatlón escolar. Las modalidades que estuvieron presentes fueron la absoluta, senior y veteranos. Fuertes aplausos, línea de meta, Óscar, entrando en primera posición. ¿Qué me da este chico? ¿Qué miedo me da? Dios. Sergio, que no tiene novia, Óscar tampoco, ¿eh? Lo sepáis. Pero seguimos. No me salía. Tercera posición para los al 103. Último se trata de Inés. Fabulosamente, Inés nos ha dado un pago esta victoria. Cuéntanos. En la bici, le está dando la bici bien. Nos hemos hidratado, nos hemos echado crema, porque hoy nos quemamos, ¿eh? Hoy nos quemamos. 150 personas, bueno, los inscritos. Igual hay alguna manera. Ahí está, la salida de esta tercera carrera de la ciencia. Ya nos podemos apartar todos porque nos van a sacar aquí los colores. 600 corredores en la tercera edición de la carrera Museo de la Ciencia. Tenemos luego unas lentejas pardinas, tenemos, nos regalan una encina, nos regalan una entrada. Y me recuerda que se ha guardado un pequeño banco en la entrada. 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 Los ganadores en las pruebas absolutas masculina y femenina fueron Abdelalí Benenia y Belén Pérez. Ahí está levantando los brazos. Decíamos primera fémina, dorsal número 5. En féminas. Y Benenia. Vamos a ver.